El reconocido productor Juan Osorio regresa a la pantalla chica con su nueva telenovela El Amor No Tiene Receta. Luego de su éxito con la novela El Amor Invencible, el productor regresa con una emocionante historia que promete cautivar a la audiencia con sus intensas tramas y personajes entrañables. El Amor No Tiene Receta se estrenará en México el 19 de febrero de 2024, a través de las estrellas a las 8:30 de la noche, en sustitución de Golpe de Suerte. El melodrama de Juan Osorio, que busca conquistar el corazón del público, también llega a los Estados Unidos por las pantallas de Univision el 26 de febrero a las 10 de la noche. La trama de El Amor No Tiene Receta gira en torno a Paz Roble, una mujer linda, sincera y trabajadora que da a luz a una hermosa bebé, pero la desgracia se apodera de su vida, porque la niña es arrebatada de su seno debido a que su esposo Fermín tiene una fuerte deuda con unos prestamistas y encuentra la salvación en vender a su hija a Mauro Nicoliti. Este vil acto surge debido a que Ginebra, hermana adoptiva de Mauro, ha perdido a su primogénita en el parto y debe sustituirla para finiquitar su estrategia de hacerse de la fortuna de su marido. Dicha acción deja a Paz en una total desolación y con la esperanza de volver a ver a su hija. La familia Villa de Cortés sufre la muerte de Berenice, esposa de Esteban, hombre sincero, trabajador y amoroso que queda viudo a cargo de sus tres hijos, Gala, Bosco y Eder. Elvira, la madre de Berenice, cree que su yerno fue quien provocó la muerte de su hija. Esto ocasiona desencuentros entre ellos. 6 años más tarde, Paz ha mantenido una constante búsqueda con la esperanza de encontrar a su hija. Ella tiene el respaldo de su familia y sus vecinos del barrio. Paz Roble y su familia manejan un restaurante llamado Corazón Contento. Su especialidad son los tacos de canasta. Lupita, la matriarca de los Roble, además de cocinar y moler café, le da seguridad a los suyos porque su máximo sueño es verlos felices. Por actos de negligencias y venganzas, el negocio de Paz es clausurado, pero Esteban le propone la oportunidad de ayudarle como cocinera en su hogar, donde Paz representará para Gala y Eder a la madre que perdieron y tendrá que luchar para ser aceptada por Bosco, el hijo adolescente rebelde. A medida que se desarrolla la historia, Paz se da cuenta de que tiene una oportunidad para ser madre nuevamente y volver a amar. Sin embargo, el camino hacia la felicidad estará lleno de obstáculos y revelaciones sorprendentes. Será inevitable que Paz y Esteban se enamoren perdidamente, siendo un amor de gran química y entendimiento, pero lleno de obstáculos. Sus familias, sus propias emociones, las fuerzas opositoras de Ginebra y de Elvira y la repentina llegada de Humberto, primo de Esteban, como apoyo y enamorado de Paz, harán que la historia de su romance sea complicada. La telenovela El Amor No Tiene Receta cuenta con todos los elementos necesarios para cautivar al público familiar con una historia llena de pasión, intriga y suspenso, con sabor dulce pero también amargo, donde el amor será el ingrediente perfecto para sanar las heridas del corazón. A continuación te presentamos el elenco completo, personajes y presentación a prensa de El Amor No Tiene Receta.
Gracias por acompañarnos en este espacio. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV.